A pesar de que el pasado viernes 4 de octubre, los dirigentes de varios gremios de transportistas dieron por terminado el paro nacional, las movilizaciones no cesaron durante el fin de semana. Asimismo, este lunes 7 de octubre, varias calles y avenidas de Quito presentaron bloqueos desde horas de la mañana. Al sur de la ciudad, las avenidas Teniente Hugo Ortiz, Alonso de Angulo y Michelena permanecieron cerradas por manifestaciones de transportistas. Al norte de la capital, volquetas y camiones bloquearon el tránsito en Carapungo y la Panamericana Norte. De igual manera, vías periféricas como la Intervalles y la Simón Bolívar también registraron problemas de circulación. En la avenida de los Chiris, al norte de Quito, el gremio de los transportistas escolares organizaron un plantón para pedir al presidente, Lenín Moreno, la derogatoria del decreto 883, que liberó los precios de la gasolina super y el diésel. Justamente la protesta de hoy día, estamos aquí el transporte escolar presente por esta derogatoria del 883, que fue por este Lenín Moreno irresponsablemente, que nos aplica a todo el pueblo ecuatoriano, y nosotros como transporte escolar no lo rogaremos y tenemos que estar hasta las últimas consecuencias aquí en las calles protestando hasta que se derogue este 883. A ver, a todos nos afecta en el ámbito económico, nosotros no vamos a poder subir el transporte a los padres de familia, nos van a incrementar llantas, aceite, todo el mantenimiento del vehículo, entonces todo va a subir y los padres de familia no van a tener para incrementarnos el valor de cada mes de cada niño por su recorrido. Nos afecta en el transporte, señor. Nosotros estamos transportando a niños, a gente, trabajamos en empresas públicas, en empresas privadas. Lamentablemente, el Estado con este decreto 883 prácticamente nos sube un 130% al combustible, al diésel. Si antes yo cargaba $10 de combustible, lamentablemente hoy tengo que cargar ese mismo vehículo con $24, $25. En varias ocasiones, los manifestantes intentaron bloquear la avenida en sentido norte-sur. Sin embargo, un despliegue policial interrumpió los bloqueos. Bueno, primero que cuiden su entorno, su seguridad personal. En el caso de los manifestantes, que eviten agredir las instalaciones, la propiedad privada, y que la fuerza pública, en este caso, está desplegada para que, de ser ese escenario, vamos a proceder a realizar detenciones. 3 días de suspensión de clases, cientos de detenidos y un fallecido es el saldo que ha dejado, hasta ahora, el paro alrededor del país. En la capital se había programado una sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano, sin embargo, esta fue postergada para el día miércoles 9 de octubre, por lo que la ciudadanía se mantiene a la espera de la resolución del incremento de la tarifa del transporte urbano y la anunciada llegada de las organizaciones indígenas. José Luis Cañizares, Notimundo. Estamos bien.